Esta sala es la segunda sala de la provincia, multisensorial, la cual se van a trabajar, o sea, de forma muy innovadora, porque no se cuenta con este servicio en lo que es la ciudad de Posadas. Esto es un servicio que está también, como así decir, como mezclado, diríamos, también con el tema de la técnica de la estimulación temprana, lo que nos da ese refuerzo, diríamos. Y más para el tema de los chicos prematuros, donde nosotros vamos a manejar muchos casos por ahí, donde está este desfasaje del tema de la edad de los niños, y para justamente poder desarrollar todo lo que son las áreas que justamente por ahí en ellos hay que compensar. ¿Cómo es el trabajo específico? El trabajo específico es, a través de las técnicas de la estimulación temprana, poder brindar a los chicos estímulos sensoriales. Se van a trabajar a través de todos los sentidos, los estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos. Y bueno, se va a poder trabajar de una forma como es más integral, que no se trabaja, diríamos, en lo que es la ciudad de Posadas. O sea, no tenemos ese servicio en la ciudad de Posadas. ¿Cuántos profesionales aproximadamente? Somos un equipo interdisciplinario. Se va a contar con una nutricionista, una psicóloga que va a hacer el acompañamiento a los padres, y cómo es, y yo como estimuladora temprana, a cargo de la sala multisensorial. ¿Qué capacidad tiene este salón? Tiene una capacidad, o sea, nosotros vamos a atender de forma individualizada, diríamos. Cada paciente va a tener su turno, diríamos, y no es que vamos a trabajar en conjunto, sino que van a ser una terapia individualizada, diríamos, por paciente. Esta parte es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental, y además lo que es fundamental, que es de forma gratuita. El servicio es de forma gratuita, y el trabajo interdisciplinario, perdón, es muy importante para los chicos y para la familia, el acompañamiento para la familia de estos chicos prematuros que necesitan mucha contención. Este centro es realmente fascinante porque trata a chicos en forma libre y gratuita, con aportes que consigue la fundación, aportes de la provincia, del municipio, sobre todo el amor y el cariño de quienes están acá adentro, ¿no? Que es enorme porque son chicos nacidos prematuros y se hace un seguimiento. Depende de lo que necesiten, porque no todos los chicos tienen las mismas necesidades, ¿no? Con varias salas, uno ustedes habrán visto, una cosa, digamos, hecha con, sobre todo con mucho cariño. Y además no hay, o sea, es la única en la provincia en forma gratuita, y otra que es paga, pero esta es gratuita. Así que es un día, hubo un día lindo hoy, porque fue un día de mucho trabajo e intensidad. Terminarlo así, digamos, me parece fantástico, ¿no? Con nuestros niños. Inclusión, ¿no? Inclusión, absolutamente, sí. Inclusión, además, a la vida cotidiana, porque son chicos que tienen sus problemitas. No todos los prematuros tienen problemas, ¿no? Obviamente. Digo, los que quedan con alguna pequeña secuela al nacer, acá se los trata, se los estimula, y tienen una vida normalísima como todo el mundo. Así que si hay padres, muchos que nos estarán mirando, digamos, acá hay un lugar. En la fundación también destacan que en el Mateo Neonatal también han trabajado mucho y ha crecido mucho. Sí, además primero tenés que pasar por la salud pública. Para llegar acá no es que venís y te anotás. Tenés que ir a salud pública, te dicen si tenés cierta patología que ocurre con el niño, y ahí te derivan acá. Así que está todo cubierto en términos científicos, absolutamente. Uno, digo esto para que no se larguen, digamos, a venir, digamos. Primero hay que ir a salud pública, después la derivación es acá. Y acá no hay horario, se trabaja el lunes a sábado, te puedo venir, esperar. Hay mucha gente del interior que ya está anotada, además la gente de Posada. Así que bueno, muy, muy contento que estos chiquitos y chiquitas tengan una vida feliz y normal.